Hola, muy buenas, estamos en Minecraft la serie de mods de Twilight Forest. Y si os acordáis, estábamos en la isla este de los gigantes, que aquí parece que spawnean también en la oscuridad. Estos bichos, aunque parezcan así más o menos pequeñitos, ten en cuenta que son gigantescos estos, ¿eh? O sea, son equivalentes al gigante zombie, el mob ese gigante, que vendría a ser un zombie gigante que querían poner en Minecraft, pero al final no lo pusieron. Pues también era así gigante. Y por lo que veo, reciclaron el diseño de este mob para hacer estos gigantes, yo supongo, vamos. En fin, muy muy bestia los gigantes de estos. Vamos a aniquilarlos de algún modo así más curioso. Con la eléctrica, con la Tesla Gun. Puesto que se parecen a mí, ¿por qué no? Como hostia. Madre mía, tío. Es que como revienta la puta Tesla Gun. Vale, estos bichos te sacan, te daban esto, te daban su objeto lo que llevaban. También aparecen mineros y los mineros te dan el pico, que es lo que te interesa realmente. Vale, ¿y ahora por dónde carajos he entrado yo? Por aquí. ¡Uah! Pues venga, nos vamos. Con el pico podemos picar la obsidiana esa gigante que tenemos ahí, que había en las cuevas de los troles. Y con esa obsidiana gigante, bueno, picando esa obsidiana gigante, en principio dentro de esa habrá, en teoría, el último objeto que tenemos que usar para poder entrar en... ¿What? Eso tan verde, tío. Yo no entiendo, tío. Estas generaciones de mundo son brutales. Para poder entrar por aquí. Ya veréis cómo va el tema. El caso es que cogeremos un objeto que hará desaparecer todo esto. Yo no sé si instantáneamente al cogerlo o si tenemos que usarlo aquí para hacer que desaparezca todo. Pero si es así, va a ser más chulo porque así podemos verlo y estará bien guay. Y si no, pues no. Entonces, vamos a volver ahora a la tierra de los... De los de estos. ¿Por dónde? Vale, por aquí. A la tierra de los troles. Que en principio dejamos sus cuevas cerquita de aquí. ¿Dónde estaba el punto de la cueva? Mira, ahí está la cueva de los troles. O sea, el punto. Entonces, por aquí tiene que andar la entrada esa de la cueva. Y luego es puramente... mira, hacemos un agujero y ya está, tú. Que tampoco está tan hondo. Pesado. Cansinura de bicho. Espero no tocar lava, la verdad. Me gustaría. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Putos troles! ¡Miedos! Tope locos. Hombre, son bastante rápidos, tío, para ser así grandotes. Parece que tienen el diseño del golem, ¿no? También, el golem de... El golem, vamos, de toda la vida. Entonces, bueno, ahora tenemos el... Coño, con los bichos estos. Esqueletos. Esqueletor. Entonces, ahora con el pico este, el grande, como podéis ver, es grande. Es enorme, tío. Con este pedazo mega, ultra, mega pico, podemos ya ir a por... Pues está cargando. Ir a por destruir eso. Entonces, vamos a darle caña. A ver. Ay, qué pesados son los bichos, tío. ¿No se rompe? No me jodas, tío. No se rompe. ¿Really? Ah, sí, sí que empieza a romperse un poco. Creo que sí que empieza a romperse. ¡Dios! ¡La madre de Dios! ¡Pero qué difícil! ¡Dios! Hemos roto un bloque de obsidiana gigante, tío. ¿Y esto es obsidiana gigante? Sí, sí, obsidiana gigante. ¡Anda, qué guay! ¡Madre mía! Y aquí dentro tenéis dos cofres. ¿En serio? No son trampa. En principio no deberían ser trampa. Guay, tienes un montón de obsidiana. No es gigante esta, pero Trollstein, tenéis carbón también por aquí. Trollstein. Maragdas, bien. Un buen objeto. Vamos a recoger. Y la lámpara de los cinders. Que no sé si es... No, ceniza no es, no sé, en fin, lo que sea. La lámpara esta, que es lo que necesitamos ahora para proseguir en la aventura. Y en el otro no sé lo que hay.
Ah, mira, tenéis otra de estas también. Anda, para haceros otro. Otra subidita. No vamos a llevárnosla porque es que no la usamos para nada. Pero bueno, lo importante de este lugar es el cofre este. Y la lámpara de los Cinders estos, ¿vale? Entonces, ahora con la lámpara. Por cierto, en este episodio posiblemente ya acabaremos de esta serie, no lo sé. Bueno, en este no, en el siguiente. O puede que en este, no sé, ya veremos. Entonces, ahora ya tenemos esto preparado, o sea, listo. Muere. Y vamos ahora a salir de aquí e iremos a la zona de donde no podíamos pasar antes. Vale, acabo de volver para atrás. He bajado esto y he vuelto a subirlo. Fantástico. A ver, ¿por dónde diablos teníamos que entrar, tío? O sea, ¿por dónde hemos salido? Ah, por aquí abajo, es verdad. ¡Vámonos, chicos! Que queda poquillo, poquillo. ¡Hostia, más diamantes! ¿En serio, tío? ¿Ahora me das diamantes? Hemos encontrado ya un montón de diamantes aquí sin querer. Y no pienso cogerlos, ya os lo digo. Mira, este otro también lo vimos. Este sí que lo vimos. Los dos, tres no los vi. Y mira que se ven un montón, pero bueno. ¡Ay! No me peguéis. Venga, va fuera, 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 fuera. Va, que quiero ver cómo acaba esto. Que no hay final, ya os digo todavía. Y no hay tampoco post final ni nada. Pero mola, tío. Todo el sistema procedural que has tenido que seguir está muy guapo. Vale, pues entonces para arriba. ¡Ah! Vámonos, chicos. Nos acercamos a la Casa Blanca, que está lleno de estos matorrales con púas, los cuales hacen que no podamos pasar, porque si pasamos nos van pinchando y es imposible destruirlo. Y al tener esto, en principio, con la lámpara, ¿debería de quemarse o cómo va esto? Ah, vale, con esto lo quemas todo. Lo vas quemando, pero no puedes quemarlo así. O sea, no se destruye todo. Lo tienes que ir destruyendo tú físicamente. Anda, no sabía esto. Bueno, está bien, así puedes hacerte. Al menos no se gasta. Esto está bien, tío. Así te vas haciendo los caminos tú mismo. Ah, es curioso, es curioso. Un sistema curioso, la verdad. Pensaba que sería automático como el resto de cosas. Está guay porque así al menos te lo curras y es el final, ¿sabes? Así que tienes que currártelo. Claro que sí. Un poquillo, tío. ¡Dejadme pasar! ¡Cago en Dios! ¡Una hostia! ¡Uah! Dios, está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos, tío. Y esto pincha en todos los sentidos. Santo bendito, María y Dolores. Estoy haciendo una línea recta, no sé si os fijáis. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, si lo mantienes pulsado, hace una área! ¿Qué hablas, tío? ¡Pero qué guapo! Mira, mira, mira. ¡Bum! Y haces una área alrededor, que lo vuelves todo así. Esto es como una rosa. Ay, si lo tocas se destruye. Tocándolo se destruye también. Anda. Ah, oh, sí, una rosa de. ¿Y esto se usa para algo? No, para nada, pues. Un poco useless. Tirar carbón. Ah, vale, tío, me gusta que se destruya. Es más útil. Estamos yendo más o menos bien, ¿no? Vale. Vamos, que ya llegamos, chicos. Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh, sí, nena! ¡Wow, tío! ¡Qué guapo! ¡Uy! Mira esto. Todo lo que hemos tenido que hacer. La de esta para subir arriba. Todos los monstruos que hemos tenido que vencer. Y al final estamos aquí arriba, señores. Que esto yo no sé lo que es. Blue Castle Rune Brick. Blue Castle Rumbry. No podemos romperlo. O sí, pero tarda mucho. ¿Y esto? Dime que sí, tío. Dime que puedo romper uno, ni que sea.
Oh, vale, he llegado aquí por algo, gracias. Vamos a cogerlo. ¿Esto para qué se usaba esto? Vale, para hacer un poco cosas caca. Magic Pouch, ¿para qué será esto, tío? No sé, vamos a coger algo que tengamos más al alcance. Es que me da un poco todo igual, tío, no sé qué quitar. Esto. Tío, vamos a explorar un poco este lugar. Que en principio no creo que haya nada en especial. O sea, no hay nada, no hay ningún boss ni nada. Con lo cual no habrá nada. Ya os digo, no habrá nada especial. No creo ni que haya cofres ni nada. Hay como una torre principal. Hombre, todo esto sean dungeons en su momento, ¿eh? Y menudas dungeons serán, porque son enormes, tío. Es enorme todo esto. Fijaos el minimapa. ¡Ey! En el medio hay algo lila. Ahí en el medio. ¡Uy! ¿Estas puertas? ¡Oh! ¿What? ¿Ha sido al contacto? Ah, no, ha sido al hacer esto, vale. ¡Hola! ¡Qué guapo! Aquí sales. Esta es otra salida. Vale, son cuatro salidas, ¿no? ¡Ay, coño! Puedo subir. Pero es, no hay nada. Hay estas runas que yo no sé si significan alguna cosa. O sea, la letra en sí, no sé si han hecho. ¡Coño, los kobolds estos! Spawnean aquí, no jodas. Los primeros enemigos que te encuentras en el juego y spawnean aquí. Hombre, puede tener algún sentido esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Guay, esto! Brick Pillar. Hay varios tipos de runas. Están estas amarillas, estas lilas. Había, creo que azules, puede ser. What the fuck? Buah, esto me da un poco de cosa, porque estos que son entities, yo no sé si esto puedes matarlo o no puedes matarlo. Harbinger Coup Name. Me da un poco de cosa, no quiero que se me crashee todo o algo. Nunca se sabe, estas cosas a veces. Aderen, what? Aderen, joder. Guau, pues hay mobs, tío. ¿Y han creado mobs de esta zona, en serio? Hostia, van bastante rápido, ¿no? O sea, solo les falta generación de, bueno, de cofres o no sé, de paisaje. Míralos. Guau, son jodidos, ¿eh? Te envenenan o no sé qué hacen. Por poco tiempo, pero te envenenan. Vale, ese vamos a matarlo también. Me arriesgo, tío, me da igual. Pero es curioso. Aunque ese no te ataca. ¿Dónde estaba? Este no te atacaba ni nada. No hace nada. No hace nada. Bueno, de momento, ¿no? Puede que luego le pongan IA y tal, pero... Seguro que tiene algún sentido con todo esto. Estos lloran cuando les golpeas, si os acordáis. Por aquí hay otro de estos. Esto va subiendo. Pero es que este también suba, tío. Sube. Pasamos en una de las cimas. Esto es la cima. Vale. Mira, ese es el azul. Ese es el principal. Ah, este de aquí es el principal. Hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí, por este lugar. Bueno, no vamos a hacerlo bien. Voy a usar el gancho en todo caso. Pero vamos a explorar un poquillo más y ya está. No hay ningún cofre, ¿eh? Solamente hay... Joder, madre mía, tío. Hay enemigos a montones. Lloráis, ¿eh? Hombre, tirad para allá, hostias. Déjenme. Pero déjenme, señores. Acabáis de ver que acabo de matar casi toda vuestra especie, tío. Todavía queréis luchar. ¿Será posible? Un poco de respeto a vuestro amo y señor. ¿Qué es eso de ahí? You can join the Twilight Forest Discord server. What? Final boss here. Final boss here. ¡Ah, hostia! ¡Hostia, espérate! Tenemos que ir ahí. ¿Dónde es eso? Es como una inscripción que han puesto, ¿no? Ahí. Ah, vale, es esto de aquí. ¡Anda! ¡Anda! Nieve. Porque estamos muy arriba.
¡Wow, qué guapo! Esta es la zona final. O sea, llegas desde aquí, llegas de aquí. Este es el castillo final, ¿veis? Todo esto, todo esto, todo esto. Entonces hay varias entradas y salidas. Llegas arriba del todo. Y aquí tenéis la, aquí tienes la lucha contra el boss final. ¿Qué es esto? Ah, puedes entrar por aquí, vale. Y aquí todo pone, ¿no? Pone, aquí está el boss final, has ganado. No hay boss final todavía, pero en fin, hemos ganado. Y luego para ver los avances de las últimas versiones y de este mod y no sé qué, pues aquí puedes tener el de esto para ir. Y esto será, supongo, que como una barrera que hará el boss o como algún tipo de... No sé qué será esto, pero... Pero aquí viene siendo, pues eso, el boss final, estar aquí. ¡Qué guapo, tío! Pues mira, nos hemos pasado, entre comillas, el Total Forest. Faltará ahora esta última pelea, en todo caso. Y faltará un día hacerlo bien, de la manera más irritante posible, que es jugando normal con Minecraft normal. Solamente con este mod puesto, puede que algún otro, pero nada, no el mod de armas, que esto ya ves que enseguida hemos matado a cualquiera de los bosses. Y básicamente ya estará. Llegarás aquí y boss final, y ahora sí que se habría acabado el mod. Bueno, muy bien, tenemos el bloque que hemos conseguido de este castillo, que es lo que quería para meter en el de esto. Y antes de acabar, quiero hacer una cosa más, que en principio... De este mod ya no es, ya esto lo desbancamos. Que es conseguirme un dragón, tío, que tengo que amaestrar un dragón. Y como os he comentado, ya he conseguido los corazones oscuros, esos negros. Así que en principio ya puedo ir al portal, o sea, a la dimensión de los dragones, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Antes de nada... Uy, eso, tío. Ah, eso es de un mod de estos también. Antes de nada vamos a hacer un teleport a mi portal porque estamos bastante lejos. Vale, realmente no, pero me da un poco de pereza. ¡Ay, no podemos! ¡Oh, Dios, es verdad, me cago en Dios! A ver, ¿está muy lejos o qué? Está por ahí, ¿no? Está... ¡Va, está a 1000 metros! No es tan lejos, venga, vamos a patita, va. Mientras nos planteamos enigmas de la existencia. Como, ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Existe una libertad... para todos o es pura ficción? Bueno, el problema es que hay que pasar ahora por estos matorrales otra vez. Y me da un poco de pereza. Tener que... Ah, podemos hacer eso. Hombre, gigantes. ¿Qué tal os va la vida? A mí bastante bien, la verdad. Acabo de matar muchos bosses y llegar a un lugar que flipas. ¡Ué, Jerónimo! ¡Vámonos, chicos! Toda esta tierra, tío, es súper desértica. Y tienes que coger esa en concreto para que crezca, ¿eh? Si no, no crece la de esta. La semilla esa, por cierto. Que vimos en el último vídeo. ¡Qué guay, tío! En dos vídeos hemos hecho lo que quería hacer en 4 o 5. Brutal progreso, la verdad. Y ya estaremos, tío. Hostia, pues ya estaremos. Madre mía. Madre mía, primera vez que acabo una serie más o menos decente con mods. Me ha gustado mucho el hecho de hacer esto de... Que sé, de las armas, ¿no? De 3 de 40, 10 de 40, 25 de 40, esas cosas. O de los jefes, porque así es como, no sé, coges como un ritmo. Incluso yo tengo ganas de... Vamos a completarlo, ¿sabes? Como si... Como si yo mismo lo incompletara para luego completarlo y sentirme más satisfecho. Así que está bien, está bien. No sé si os ha gustado el concepto, pero de estas dos series, que realmente han sido una, pero lo hemos dividido en dos series, una más corta que la otra. Que lo he dicho, al inicio dije, mira, va a ser una serie de... Esta ha sido, no sé de cuánto ha sido en total la otra, de 32 episodios creo que eran, o 33, no sé. O 34, no sé. Y esta... Y esta, ya dije, más o menos unos 10. Y sí, sí, más o menos ha durado esto, unos 10. Porque hemos muerto, bueno, murimos mucho en el vídeo ese del Leech. Y en ese pues perdimos ahí tiempo. Pero quitando eso, quitando ese episodio de puras muertes del Leech, han sido 11 en total, 11 episodios. Así que he estado bastante bien en tiempo también, muy bien. Y si lo hubiésemos comprimido todo un poco más, en 10, en 10 llegas. Así que... En fin, que soy un maestro de las predicciones, como podéis ver. Tengo un don
para saber lo que duran las cosas. Fantasticoso. Entonces nada, vamos a ir ahora por aquí al portal. Nos haremos la varita del Wither, que es la varita del portal del Wither, que es una varita especial para ir al... Bueno, espera, antes de nada, vamos a completar el monumento. Ahora sí. ¡Tadán! ¡Toma ya! ¡Ay! Espérate, nos falta otra cosa, tío, que no pusimos en el último vídeo. ¡Oh, yeah! Toma ya. Había que, no sé, ponerse en un lugar alto, elevado para verlo, pero... Es que este no se ve nada, tío, este. Como es así verde, y ahí hay verde también, pues... Es un poco, ¿qué es que os diga? Pero ya está, tenemos el Naga, primer boss de todos. Una vez vences el Naga, puedes vencer al Lich. Una vez vences al Lich, tienes acceso a vencer... cualquiera de los primeros bosses de las tres otras zonas. El Minos Room, ¿cómo se llamaba? Los Caballeros Fantasma. Y la armadura. Y el Yeti Alpha, que no tiene cabeza, pero puedes hacerte la armadura con él. Así que aquí la tenemos. Y una vez vencidos los jefes base de cada zona, puedes con los jefes fuertotes, que son la Hidra, el Urgast y la Reina de la Nieve. Y aparte la quest del bicho este, que lo hemos hecho ayer, bueno, en el último vídeo lo hicimos. Y aquí tenemos el bloque de la Casa Blanca del Final Boss, que es donde está el Final Boss. Que aquí supongo que habría que poner la cabeza final, ¿no? Del jefe final. ¡Ole! Y ya estaríamos, señores. Así que ahora con mucho gusto vamos a cogernos, vamos a dejar mierda, por cierto. Vamos a coger todo esto, podemos dejarlo aquí. Este es el bloque gigante de obsidiana, que yo no sé si ponerlo por aquí, porque esto es un bloque gigante, o sea, no es un bloque normal y corriente. Esto es como, no sé, como un montón de bloques normales. No se puede poner, es tan grande que no se puede poner, no me jodas. ¿En serio? No podemos ponerlo, tío. No se puede poner el bloque, en fin. Demasiado poderoso para nosotros. ¿Esto se puede usar como obsidiana? No, ni con obsidiana se puede. O sea, no tiene los usos de la obsidiana tampoco. Va esto, el cuerno este especial. En fin, y mil cosas. La lámpara esta, muy importante para hacer. Para dar espacio para poder. La Giant Sword. El pico gigante. Muy bien, tío. Oh yeah, boy. Oye, boya. Buah. Vamos a coger. También conseguí más de estos, por cierto. Vamos a coger uno de estos. Los dos corazoncillos. Y vamos a despedir el mundo de Total Forest. ¡Adiós, señores! Uy, me los piro, vampiro. Vamos allá a nuestro mundo. Y ahí empezaremos a hacer las varitas. O sea, las mini pociones. Para luego hacer las pociones ricas. Que son las de. Las. Para luego craftearte. Para ir al portal. Es que nada, vamos a parar esto porque si no se va a vete todo ahora con la generación. Pues aquí estamos, ya he cargado el mundo. Aparte tampoco se veían los mobs, así que he tenido que volver a cerrar y abrir el Minecraft. Y aquí por aquí tenía, no sé dónde era. Aquí están los otros dos corazones. De hecho podemos hacer dos portales ahora que lo pienso. Y esto pues, se hacía así, bastante sencillito. Bueno, este al menos es muy sencillo. Este es también muy sencillo. Y este es... sencillo, muy sencillo, demasiado sencillo. Entonces tenemos esto, que creo que hay que usar dos para otra cosa. Tenemos uno de estos también. Hostia, el dragón tampoco lo hemos matado, pero pues que me da pereza ahora. Me gustaría dejarlo así, ¿vale? La serie, aquí, en este punto. Que creo que hemos ya hecho bastante de todo. Y hemos más que nada hemos jugado con los mods, no con los... No con la... con... Yo qué sé, con el Minecraft normal. Yendo a matar el dragón y tal. Ya hemos matado otros bosses que han sido mucho más poderosos que... Bueno, que son, de hecho, mucho más poderosos que el dragón. Y de manera muy fácil. Así que yo creo que satisfechos estamos. Muy satisfechos estamos. Y ahora, creo que no podremos ver el crecimiento del bicho. Porque simplemente no nos dará tiempo. Pero sí que al menos hacernos el huevete y decir, mira, aquí van a venirse las nuevas generaciones de aventureros con dragones y ya está. Y dejarlo ahí. Así que, ¿por qué no?
Pues tenemos aquí las tres esencias, la esencia de oscuridad, la esencia de fuego y la esencia de no muerto. Y juntando las tres, curiosamente, creas la esencia de luz. Con la esencia de luz, y creo que de este modo, creabas el portal del Wyvern. Y tenemos para hacer otro, de hecho vamos a hacer otro porque esto se gasta un montón. El portal del Wyvern este es el portal de los dragones y solo puedes entrar y salir un total de dos veces. O sea, una entrada y salida y dos entradas y salidas. Así que dos veces. O sea, en total cuatro viajes, pero como tienes que volver a tu mundo, evidentemente, pues en total son dos. Vale, he lanzado todo. Tenía aquí más perlas, no sé ni de dónde las conseguí estas, pero bueno, está perfecto. Y así, vamos a hacer otro más, porque así tenemos más viajes. Aunque yo creo que con dos nos va a bastar, ¿eh? Uno por ir y ya está, es que con uno ya nos va a bastar. Ya os lo digo. Este, este y este. Y ahora juntando los tres, nuevamente hacemos otra mierda. ¿Ah, tienen que ir con en orden? No jodas. Vale, vale, tío, joder. Y ahora con uno de estos, que de hecho es el último que tenemos ya, hacemos la combination. Combination. Ahí. Y así. ¡Ole! Y ahora toca matar dragones, señores. Yo no sé cómo revientan los dragones, pero yo espero que poco. Entonces, tenemos armas. Vamos a recargarnos esta. Y, ¿por qué no? Esta también. Ay, no quería esta. He gastado un poco para nada. Pero bueno. Esta sí. Y vamos a meter esta por aquí. A ver. Vale, chicos, ¿estáis listos? Yo un poco. Estoy un poco cagueta, pero bueno. Yo no sé cómo son estos bichos. A ver, no deben ser muy difíciles. Joder, unas putas municiones, tío. Me cago en la hostia. Tío, no tengo más munición. Para más espacio para munición. Vamos a meter esta aquí. Vamos a dejar una de estas, por cierto. Espérate. ¡Listos, chicos! Vamos, no sé cómo se va a generar esto. Espérate, vamos a meterlo aquí, por ejemplo. ¡Vámonos! ¡Ay! Vale, tienes que clicar al suelo, ok. ¡Oh, Dios! ¡La dimensión de los dragones! Y aquí finalizaremos nuestra aventura matando a un dragón, como debe ser. ¡Como coño! Que es una dimensión bien parida, tú. Guau, pensaba que solo era... Dios, está reinado por monstruos y monstruosidades. ¡Wow! Se me tranquiliza usted, señor, ¿eh? ¿Qué? He matado muchos como tú y no me habéis dado una puta mierda. Tira para allá. Y ahora me das, ahora sí me das, ¿eh? Ahora sí me das a la primera. Anda, tira, chaval. Desverguñit. Entrada. Tened en cuenta que para volver a vuestro mundo tenéis que usar la vara esta aquí, en este lugar en concreto. Si no, no funciona. Bien, ¿y ahora cómo carajos encontramos aquí un dragón? Si está lleno de bichos voladores, pero no son dragones. Yo quiero un dragón. Dádmelo. Dádmelo, güeyes. Dios, es como la dimensión oscura de los bichos oscuros, tío. Aquí hay todo lo peor. Ogros mutantes con fuegos, historia. Ay, vamos a parar un momento. Porque siempre que empiezo una dimensión, o sea, que entro en una dimensión, siempre va como el culo esto. Aunque en esta, curiosamente, va bastante bien. Y por lo que veo esta dimensión, ¿veis que es como... es como islas también flotantes? Es muy parecida al bien esta dimensión. Ahí lo comentaban también. Oh, man. Guau, mira, hay todos los tipos de estos también. Puedes encontrar, o sea, puedes conseguir más corazones aquí. Muy fácilmente, además, por lo que veo. Vamos a ir con esto, por si acaso alguien nos tira. No quiero morir en la nada. ¡No hay dragones! ¡Yo quiero un dragón! Pero spawnead, cabrones, hijos míos. Todo vuela aquí. Todo tiene alas, pero yo voy un dragón. Yo quiero un dragón, perdón. Discúlpenme. Hay hombres lobo incluso, hay gente que es normal y corriente que se pasea por aquí, pero como tienen el calificativo de hombres lobo, pues son oscuros y por eso spawnean aquí. Pobre gente, tú. Qué mal.
Esto es un árbol, tío. Son árboles extrañísimos. Ese quiere... Ese ha visto ya su final de... De su existencia, pobre. Ay, Dios. Madre mía, ¿pero esto qué es? ¡Big Golem! ¡Wow! Estos, me acuerdo de estos. Estos tenías que... ¿Veis? Se van juntando y se van haciendo más grandes con los bloques de su alrededor. Y para matarlos tienes que matar desde el bloque de diamantes. Son muy guapos, muy currados. Yo me sonaba que existían, tío, pero no... No vimos ninguno. Y te dan el bloque, tienes que matar el bloque este. Y te dan el bloque. El bloque que tienen. O sea, si tienen un bloque de diamantes, te van a... te van a dar un bloque de diamantes como... Como recompensa. Que no se, no se crean, tío. ¿Por qué no se hacen grandes, tío? En fin. Mola, mola. No, si mola, pero no hay ningún dragón. O sea, que aguantado. Y tampoco es tan grande este lugar. O sea, debería spawnear, pero ya algún bicho. Coño, los esqueletos estos. Los caballos esqueletos. Déjenme. Déjenme, señores. Pues vaya tela, tío. ¿En serio no encontraremos ni uno? ¿Ni un dragón? No, yo pensaba que estaba lleno de dragones esto. Pero qué va. No podemos hacer nuestro sueño realidad. Me siento seguro. Mira, incluso hay escorpiones, tú. Madre mía, hay todo peor. Y murciélagos, el peor enemigo de Minecraft, sin duda alguna. Uno de los mods que... Ay, de los mobs que son más duros de matar y que mayor recompensa te dan. Pura experiencia. Tío, los murciélagos, a ver cuándo los cambian, tío. Los putos murciélagos. A ver cuándo hacen que sean útiles. Bueno, tú, a ver, me están troleando. ¿Qué pasa, tío? No hay ningún puto dragón. ¿En serio? ¿Han sustituido los dragones por mantícoras o qué pasa? Porque no existen los dragones aquí. Ah, coño, eso es mi portal, eso. A ver, ¿quieres morir? ¿Y tu rata también? ¿Te atreves a luchar a un dios que soy yo? ¡Guau! Me falta comida, tío. ¡Qué bestia! Esto va a ser sano. Comer ratas va a ser... Mira, ya estoy envenenado ya. Va a ser sanísimo. Oh, pues se me acaba el tiempo, tío. No tengo comida para todo el rato. Tío, es solo encontrar un maldito dragón. Quiero un dragón. Y quiero que me des un huevo, dragón. Tío, no hay más espacio. Que esto es finito. Sí, sí, hay mucho que vuela. Mucha cosa que vuela, pero... Pero no son dragones. En fin, chicos, pues ya me sabe mal, pero no podemos ver dragones, pues. ¿Has esquivado esto, cabrón? ¿En serio? No creo que es... ¡Uh! ¡Que me tiras, cabroncete! El pequeñito este, tú. ¿Cómo va? Pues nada, chicos, tenemos que finalizar la serie sin un dragón. Ya lo siento. Pero bueno, tenemos a Mantiquilla, que va de su peso en dragones. Así que no pasa nada. Estamos bien. Tío, es como un dragón Mantiquilla. Sirve como tal. Coño, ¿y ahora por qué he caído? Me cago en Dios. Uf, me pone nervioso esto, ¿En serio? Buah, pobre señor. Aquí desde luego los hombres lobo lo pasan regular en estos lugares. Son acosados por todo el mundo, todo el resto de monstruos, tío. Pues nada, tú, parece que es súper complejo encontrar un dragón. Yo pensaba que se spawneaban normal, fácil, tío, que había montones, pero ¿qué va? Es súper chungo, tío. O sea, todo este rato que hemos estado volteando por aquí, no hemos visto ni uno. Pegasos a patadas. Mantícoras a patadas.
Hombres lobo pobres que no saben lo que hacen. A patadas. Bichos de. A patadas. Golems a patadas. Todo está a patadas aquí, menos los dragones. ¡Malditos seáis! ¡Dragones! ¿Por qué? Ya se ha transformado, ¿eh? Estaba siendo acosado. Ha tenido que transformarse para. Para demostrar que valía su peso en. En fin. Pues nada, chicos. Volvamos. No ha habido suerte. Puedo hacer el portal, pero no ha habido suerte. Estas cosas pasan, es lo que hay. Además, estamos ahí súper mega ultra cansados. Tenemos una hambruna que flipas. Y hay que comer aquí cantidades inmensas de comida. Perfecto. ¿Tengo algo cociéndose aquí? ¿Puse algo? No, 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 no. Bueno. ¡Ey! Sí, 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 tengo comida aquí. Bueno. A ver. En fin, nada más. Un último vuelo con Mantiquilla. O sí. Puede que este mapa ya lo borre, o sea que no sé. O puede que nunca más sepáis de. ¿Es un dragón? No. ¿Es una mantícora? Es una mantícora. Mantiquilla, tú y yo siempre seremos amigos. Sí. Pues nada, chicos, hasta aquí se acaba la serie del Twilight Forest y la serie ya de, en fin, la serie de las series de mods de estos días. Se acaba Minecraft, básicamente. Ahora puede que vuelva a subir vídeos de World of Tanks, si estos días no he subido muchos, porque ahora me va a entrar otra vez el venazo de otros juegos, posiblemente. Ahora tengo ganas de shooters, así que, de hecho ya me he comprado un par o tres para ir jugando estos días. Que puede que una vez me los pase, puede que los suba, pero me gusta siempre pasármelos a mi rollo, a mi bola, que es más jugoso. Me perdonaréis, pero es así. Funciona así. En fin, pues nada más. Hasta aquí el vídeo. Vamos a dejar la mantiquilla en su lugar. Ahí está. Mantiquilla. A ver. ¡Woohoo! Y nada, hemos hecho un montón. Hemos hecho todas las 40 armas. Hemos matado a los 9 bosses. Bueno, las 9 bestias del Total Forest. Conseguido la quest de la oveja esa. Hemos ido a las cuevas de los troles. Hemos conseguido la semilla para llegar a la altura donde habían las islas de los gigantes. Hemos conseguido un pico de gigante para picar la superoxidada de los troles y conseguir la cosa esa para quemar a las púas esas de rosadas que había ahí. Y luego poder entrar en la Casa Blanca, conseguir el bloque deseado y finalizar así pues con el Twilight Forest. Y con, en fin, las armas ya lo hemos visto en la última serie. Así que muy re bien, señores. Me siento completado. Así que nada más, hasta aquí estas series. Hasta aquí Minecraft posiblemente. Ahora voy a hacer un poco de descanso porque ha sido muy intenso todo esto. He grabado muchos vídeos muy seguidos estos días. Puede que, de hecho, ahora fijaos, voy a reventaros la cabeza. Ahora mismo, actualmente he subido el vídeo número 5 o 6 de Minecraft, de la primera serie, o sea, de la serie de las armas. Hoy, cuando acabo de grabar esto, o sea, cuando tengo ya 32 episodios de la serie de las armas y 11 o 12 de esta serie de Total Forest, ya solo he subido 5, o sea, solamente he subido 5 episodios, o 6, no sé cuántos, de 5 o 6 más o menos, de la serie de Minecraft, en fin, de esto de las armas. Así que flipas, chaval. Tengo como 30 vídeos adelantados. Brutal, o sea, he grabado un montón muy rápido. Tenía muchas ganas estos días, tío, no sé. Cosas que pasan. Ahora sí que sí, nada más, hasta aquí pues el vídeo. Hasta aquí las series, hasta aquí Minecraft. Y espero que os haya gustado, ni que sea un poco este cambio así de chip, radical en el canal. Un poco, de vez en cuando viene bien un contraste. Y nada, chicos, nada más, nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima!